La ruta 4 del Mexibus fue anunciada con bombo y platillo, tras la reciente inauguración de la línea 3, la cual corre de Pantitlán a Chimalhuacán. A finales de 2003 se anuncia la construcción de una nueva línea de Mexibus, que correría de Tecámac al paradero del metro Indios Verdes, contando con 24 kilómetros. Como el proyecto se veía viable, inmediatamente se mandaron a hacer los estudios para su planeación. Después de medio año, el 9 de junio de 2014, la línea 4 del Mexibus inicia su construcción sobre la vía Morelos. Pero detrás de todo esto, existe una gran y controvertida polémica. Resulta ser que el sistema Mexibus ha tenido diversas controversias en su puesta en obras, operación y planeación. La línea 4 contaría en total con 31 estaciones, de las cuales se prevé 3 sean terminales: Indios Verdes, Puente de Fierro y Los Héroes Tecámac, contando con el servicio de 129 autobuses. Se dice que la línea tendrá autobuses biarticulados, lo que sería una novedad en el sistema Mexibus. Esta cuarta línea se prevé dará servicio a 200.000 usuarios al día, y, posiblemente, todo el recorrido en tan solo 52 minutos. Esto permitirá el ahorro de 60.000 toneladas de emisiones tóxicas al año. Pero al igual que sus homólogas, la línea 4 lleva un considerable atraso. Se supone y según fuentes gubernamentales, la línea se pretendía inaugurar a principios de 2015. Pero una serie de retrasos hicieron que esto, como ya fue costumbre, no sucedería. En un principio el problema fue la definición del proyecto. El problema surgiría en la zona del Albarradón. Después, se dice que hubo problemas con las licitaciones en las que involucraban a la constructora. Y, por si fuera poco, la excusa de que por días de lluvia estas no se podían llevar a cabo. De 2014 a inicios de 2017, el único avance que se tuvo fue la colocación del concreto hidráulico sobre donde la línea pasará. Apenas se empezaron a construir las plataformas de las estaciones. Han pasado 3 años. Y las obras siguen tal cual. Pero, ¡vaya sorpresa! Se vienen las elecciones para gobernador del estado. Para no manchar la imagen del partido en el poder, y para hacerle creer a los residentes que, efectivamente se había cumplido con la promesa de comunicar a Ecatepec con Indios Verdes, en mayo de 2017 iniciarían las pruebas de operación en el servicio de la línea 4. ¿Hablas en serio? Como una estrategia para hacer ver a todos que, si se había realizado la obra, el titular del gobierno mexiquense inicia las pruebas de operación de la línea 4 a pesar de que ninguna de sus estaciones ha sido concluida. Pero a alguien tenían que culpar sobre ello. Días previos al inicio de pruebas de la línea 4, si es que a eso se le puede llamar así, en las afueras de las estaciones en obra negra, así como en los 12 autobuses cortos que se utilizarían para el servicio provisional, se colocaron pancartas y mantas que decían: atención, usuario del transporte público y estimado conductor. Esta obra no avanza como quisiéramos, ya que el gobierno de la Ciudad de México no ha autorizado que el Mexibus llegue al metro Indios Verdes. Argumentando que en tan pronto se autorice la construcción dentro de la delegación Gustavo Amadero, se procederá a concluir la línea 4. Parece ser que el gobierno del Estado de México implantó esta estrategia para lavarse las manos al no haber concluido a tiempo la ruta planeada. Pues claro, es curioso cómo la supuesta puesta en servicio de la ruta se lleva a cabo días antes de las elecciones locales, donde el partido que tiene el poder en el Estado de México pretende entregarles a los mexiquenses la obra. Pero esta, a pesar de tener un avance global no mayor al 35%. La original línea 4 pretendía partir de Héroes de Tecámac. Ahora, la ruta que ahora llaman Express, sale de la terminal Las Américas de la línea 2. Donde además cuenta con 4 únicas estaciones para ascenso y descenso: San Martín, Primero de Mayo, Puente de Fierro y Casa de Morelos. A partir de este punto el descenso será hasta el paradero de Indios Verdes. En este lugar el descenso lo hacen en un lugar totalmente peligroso. Apenas si te dejan dentro del paradero. Pues los autobuses bajan a sus usuarios justo al lado de un puente peatonal. Durante todo el recorrido se pueden apreciar estaciones a medio construir.
donde solamente sobresalen las plataformas de las estaciones, cubiertas por una valla verde. El concreto hidráulico, a pesar de que ya está instalado, es desgastado con más facilidad, ya que no existe un control en su carril confinado, gracias a que los automovilistas y en especial aquellos camiones pesados, no lo respetan e invaden el carril como si fuera parte de la calle. Los semáforos fuera de calibración, así como la ausencia de señalamientos, hacen de esta ruta un servicio inestable y hasta cierto punto peligroso. El cinismo del gobierno mexiquense fue echarle la culpa al gobierno de la Ciudad de México, tras argumentar que dicha entidad no ha autorizado el inicio de las obras de la terminal Indios Verdes y el carril confinado en la zona de la autopista. Esto puede tener sentido hasta cierto punto. Pero si fuera este el caso, ¿por qué absolutamente todas las estaciones del resto de la ruta no están terminadas? Pues es obvio que el gobierno del Estado de México y sus principales representantes quieren desviar la atención principal del por qué la línea 4 del tan polémico Mexibus está detenida. Se dice que el motivo por el cual no se avanza es porque su trayecto pasa cerca de tuberías pertenecientes al sistema de aguas y a Pemex. ¿Pero realmente esos son los motivos? No. No es por la falta de presupuesto. Pues el Estado de México es la entidad con la mayor economía del país, solo superada por la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que afecta su construcción? Fácil, podemos culpar a la falta de organización en los ingresos destinados a la obra, o fácil, la corrupción entre las empresas constructoras y el gobierno mexiquense. La Auditoría Superior de la Federación encontró diversas anomalías en la destinación de recursos para la ruta. Para 2015 se habían sumado ya más de 700 millones de pesos. Pero esto no se veía reflejado en las obras. Mencionó que el gobierno estatal había asignado la concesión para su construcción a la constructora Tradeco, aún sin antes hacer públicos los documentos oficiales donde se mencionen el trazado de la ruta, así como la ubicación de las estaciones. En pocas palabras, es evidente una desviación de recursos que, hasta ahorita, no se sabe a dónde fueron a parar. Por si fuera poco, diversas instituciones de salvaguarda de monumentos históricos han manifestado su inconformidad con el Mexibus, porque la línea 4 circularía por una zona arqueológica importante en la zona de San Cristóbal y Venta de Carpio. Los casi 2 millones de habitantes que conforman conjuntamente Ecatepec, Tecámac y Coacalco, tienen que pagar los platos rotos. La ventaja es que el autobús express, que parte de las Américas a Indios Verdes, hace el recorrido completo en tan solo 40 minutos. El precio de su pasaje es lo mismo que si tú utilizaras la línea 2, cuyo precio es de 6 pesos. Además, viajas de forma segura y libre de asaltos durante el trayecto. Pero no se trata de eso. El gobierno mexiquense tiene la fama de hacer las cosas a medias. Y si no me creen, pueden darse cuenta que no solo la línea 4 ha sido la única línea en ser retrasada de esa forma. Toda la red del Mexibus se conoce más por sus atrasos en sus obras y su inestable servicio que por su movilidad. Y prueba de ello fue durante las construcciones de las líneas 1 y 2. Quienes por falta de planeación su atraso fue de más de 2 años. La primera se comenzó su construcción en 2008, para que se pusiera en servicio 1 año y medio después. No fue hasta finales de 2010 cuando se inaugura, asimismo la línea 2 comenzó su construcción meses después, y hasta 2015 la línea es puesta en operaciones. Y ni qué decir de la línea 3, que no solo hubo atrasos en su construcción, sino que, además, existen conflictos con la empresa que lo opera y el gobierno estatal. Inclusive cuando fue inaugurado el Mexicable, se tuvo que hacer una ruta que iría a Indios Verdes en servicio directo que saldría de la terminal Santa Clara. Precisamente por los atrasos de la línea. El gobernador electo prometió nuevas líneas de Mexibus para el Valle de México y Toluca, así como la conclusión de la línea 4, y la unificación de toda la red en un solo sistema para una sola tarjeta. ¿De verdad esperan que nosotros creamos que ahora sí cumplirán con esto? Pero mientras eso ocurre, no habrá línea 4 hasta mínimo 2 años. Ahora solo nos queda ver un pequeño autobús express transitando sobre la vía Morelos, para hacerle creer a los mexiquenses que, efectivamente, el gobierno del Estado de México ha cumplido. ¿Será? No me lo creo. Si te gustó el video, suscríbete para que puedas ver mucho más contenido como este. Hasta pronto.